Un ex policía mató este jueves con un rifle a 34 personas, entre ellas 22 niños, en una guardería de la localidad de Sawan, en el noreste de Tailandia. El último comunicado de la policía sobre el suceso ocurrido alrededor del mediodía informó además de 15 heridos, 8 de ellos en estado grave. El sospechoso de 34 años y que fue apartado del cuerpo por posesión de drogas, se suicidó tras el ataque, aunque antes de quitarse la vida también mató a su mujer y a su hijo. El presunto asaltante disparó con un rifle automático y atacó con un cuchillo a los presentes en una escuela infantil localizada en la provincia de Nongbuan Lampu, que generalmente acoge a niños entre 2 y 5 años antes de darse a la fuga en una furgoneta. Familiares de las víctimas se dirigieron al recinto que fue acordonado por la policía y muchos de ellos sucumbieron a la desesperación, según se aprecia en imágenes y videos que circulan en las redes sociales. El primer ministro de Tailandia, Prayo Chanocha, expresó sus condolencias a las familias y ordenó este jueves una investigación urgente.